actual jefe del Departamento de Matemáticas. El doctor Roberto realizó estudios de doctorado, es doctor en Ciencias Matemáticas, en el Instituto de Matemáticas de la Academia Polaca de Ciencias, con el proyecto Semigrupos Cuánticos de Markov en Análisis, Probabilidad y Física. Sus líneas de investigación son el análisis funcional y estocástico, semigrupos dinámicos cuánticos y probabilidad cuántica. Y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ese es mi 3. Y hoy nos va a platicar transporte cuántico y fotosíntesis. Te escuchamos con atención. Gracias. Gracias. ¿Se escucha? Bueno, gracias por la presentación. Voy a tratar de describirles a ustedes un modelo de transporte de energía que pretende modelar lo que ocurre cuando una planta o cuando las algas absorben luz y obtienen con esto energía que después usan para realizar las reacciones químicas necesarias para transformar la luz que absorben en alimentos. Este es el fenómeno de fotosíntesis. Lo que he descrito aquí es lo que se conoce como el fenómeno de fotosíntesis. Entonces, este fenómeno requiere de dos procesos. Un proceso es el proceso de transporte de la energía para llevarlo de los lugares en donde se absorbe a los lugares donde se va a procesar, a los lugares donde se almacena y se procesa. Y el otro el segundo proceso es lo que ocurre ya después de haber absorbido, después de estar almacenada la energía, el proceso que se realiza para transformar esa energía en sustancias químicas que sirven para alimentar las plantas. Entonces yo voy a hablar solamente de la primera parte, es decir, del proceso de transporte de energía. Un poquito voy a tratar de describir un modelo que necesariamente tiene que ser un modelo cuántico porque este fenómeno ocurre en escalas muy pequeñas. Es un fenómeno microscópico, escalas muy pequeñas. Y escalas muy pequeñas, la física que funciona no es la física clásica, no son las leyes de Newton, sino las leyes de la mecánica cuántica, ¿no? Pero no nos vamos a meter tanto con mecánica cuántica, voy a describirles solamente un par de conceptos que necesito para esto, y después describirles el modelo. Otra característica peculiar de la mecánica cuántica es que es un modelo no conmutativo. La no conmutatividad tiene que ver con este asunto que se llama, este principio que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que, a diferencia de los fenómenos clásicos, los fenómenos cuánticos se describen de manera que no es posible especificar en un momento, en un instante, tanto la posición como la velocidad de una partícula. Sino que eso se puede en mecánica clásica, uno describe posición y velocidad simultáneamente. En mecánica cuántica esto no es posible. Uno puede describir ambas cosas con exactitud. Si uno quiere describir con exactitud la posición, el precio que paga es que no puede describir con precisión la velocidad. Y viceversa, si uno describe con precisión la velocidad, el precio que se paga es que no se puede describir con exactitud la posición. Entonces esto se debe, este es un principio básico de la mecánica cuántica, así funcionan los sistemas cuánticos, no es cosa inventada, es algo que uno tiene que hacer si quiere desarrollar modelos, tiene que tomar en cuenta esta peculiaridad de las partículas pequeñas, ¿no? Y esto del principio de Heisenberg está relacionado con, se modela más bien con variables que no conmutan, ¿verdad? Toda la mecánica de Newton, todas las leyes de Newton y toda la evolución de los sistemas clásicos al estilo Newton utilizan para modelarse un espacio conmutativo, usualmente son eneadas de números reales, ¿verdad?
mutan entre sí. Los vectores no, pero los números reales como vectores ni siquiera se pueden multiplicar en realidad. Pero los números reales conmutan. Pues este es un modelo, el modelo clásico es un modelo básicamente conmutativo. Y el modelo cuántico es no conmutativo. Entonces, si queremos modelar algo y tomar en cuenta no conmutatividad, o tomar como ingrediente fundamental la no conmutatividad, uno tiene que usar entonces otro tipo de espacio. No puede usar números reales, tiene que usar otro tipo de objetos. ¿Y qué objetos conocemos que no conmuten? Pues las matrices. Las matrices, sabemos de algo lineal, el producto de matrices no es conmutativo. Entonces aquí el modelo que voy a describir usa matrices, de hecho está basado fundamentalmente en matrices. Y matrices de cierto tipo además. Otra particularidad es que la evolución de los sistemas cuánticos es una evolución que preserva la norma, preserva el producto interno, es unitaria. Y esta unitariedad solamente se puede describir si uno usa números complejos. O sea, lo unitario, la exponencial de I veces algo, nos da números complejos con módulo 1, y esto es crucial también en el modelo cuántico. Entonces, otro ingrediente fundamental que no puede evitar si quiere modelar cosas con mecánica cuántica es utilizar números complejos. Entonces, el modelo que voy a describir usa matrices y usa números complejos. De hecho, matrices complejas. Bueno, entonces, veamos. Ya describí el propósito principal. Voy a describirles brevemente algunas leyes de la mecánica cuántica y después este modelo del fenómeno de fotosíntesis. Entonces, el espacio base que voy a considerar son los complejos a la n, o sea, n copias de los números complejos o n-adas de números complejos. Si ustedes toman solamente pares de números complejos, es suficiente con eso, ¿verdad? Y voy a denotar así a los complejos a la n, voy a denotar así el producto interno, como ser un producto interno complejo, habrá linealidad en la primera coordenada y en la segunda no será lineal, será, como se dice, sesgo lineal, conjugado lineal, ¿verdad? Los escalares, cuando salen de este lado, salen conjugados. Y vamos a considerar matrices, este va a ser nuestro espacio base, las matrices complejas n por n, ¿verdad? Con sus operaciones, aquí vamos a considerar a este no solo como conjunto, sino con su estructura de álgebra. Es decir, las matrices se pueden multiplicar, se pueden sumar, y a una matriz se le puede tomar el adjunto. Ustedes saben que el adjunto, bueno, es una matriz adjunta, la denota con X asterisco, es una matriz que tiene esta propiedad, aquí este es un producto interno, U y B son vectores, ¿verdad? O bien simplemente la adjunta es la transpuesta conjugada de la transpuesta. Así es, ¿no? Simplemente eso. Dos conceptos de mecánica cuántica. Dos o tres, mejor. El concepto de estado, ¿no? En mecánica clásica un estado se describe solamente con un par, las coordenadas de la posición y las coordenadas de momento, por ejemplo, ¿no? Es una mecánica cuántica. En mecánica cuántica, la descripción de un sistema, la descripción completa de un sistema se realiza con un estado, ¿verdad? ¿Y qué es un estado cuántico? Un estado cuántico es una matriz con ciertas propiedades. Debe ser positiva definida, ¿verdad? Y debe tener traza 1. ¿Qué significa traza 1? Que dice que los elementos en la diagonal, la suma de estos elementos debe ser 1. Aquí tienen ustedes un ejemplo de un estado. Esta es una matriz positiva definida y además los elementos de la diagonal suman 1. Esta es la traza. Este es un estado. Pero hay otro tipo de estados. Este es un estado muy simple, que de hecho se podría decir que es clásico, así se le dice, es un estado clásico en realidad, porque lo clásico queda dentro de lo cuántico, ¿verdad? Pero hay cosas cuánticas que no son clásicas. Aquí está un ejemplo. Esta matriz no es diagonal y por no ser diagonal es esencialmente un objeto cuántico, esencialmente un estado cuántico este, ¿verdad? Si se dan cuenta, es una matriz positiva definida, eso lo pueden verificar ustedes,
¿verdad? Además, la traza de esto, bueno, la suma de los elementos de la diagonal es 2, pero aquí estoy dividiendo por un medio, entonces la traza es 1. ¿Verdad? Este es un estado. Y este tipo de estados son los que más interesan. Y son los que van a jugar un rol fundamental en esta plática. Estos estados, los físicos los llaman estados entrelazados. Y son los que exhiben características que son típicamente cuánticas y no clásicas, que no se pueden observar de otra manera. Y la información acerca de las características típicamente cuánticas o puramente cuánticas están justamente no en los elementos de la diagonal, sino en los elementos que están fuera de la diagonal. En estos elementos es donde se codifica la información cuántica. Son lo que se llaman las coherencias. Los físicos le llaman a estos elementos las coherencias. Bueno, estoy siendo estoy simplificando mucho, pero digamos que estos elementos corresponden a lo que los físicos llaman coherencias. ¿Verdad? Entonces, esto es un estado entrelazado porque no es una matriz diagonal. Bueno, este es un ingrediente básico, este es un concepto básico, el concepto de estado. Quiero enfatizar, es una matriz positiva definida por traza 1, diagonal. Bueno, aquí es un poquito de notación de Dirac, va a aparecer en mi plática esta notación, pero no voy a insistir mucho en ella. Con este símbolo voy a denotar una matriz que actúa sobre vectores de esta manera. Por ejemplo, aquí tienen una. El 1, 2 son los elementos básicos. Estoy pensando que la base es E0, E1, E2. Aquí estamos en C3. Y esta es, esta es la matriz que tiene un 1 en la entrada 1, 2. Entonces es una notación nada más. Este no es un estado porque no es una matriz positiva definida y tampoco tiene traza 1, este tiene traza 0. Este no es un estado. Bueno, pero las matrices de la forma U, estas sí son estados. Además, son estados cuando el vector este tiene norma 1. No voy a insistir en eso. Vamos a la evolución. La evolución, es decir, el movimiento de las partículas en la mecánica clásica se describe con la segunda ley de Newton esencialmente. Es donde dice cómo cambia con el tiempo la posición de la partícula. La aceleración debe ser igual a la masa por la. ¿Cómo es? Masa por la aceleración de la segunda derivada. Entonces, en mecánica cuántica hay una ley similar. Y esa ley está establecida por la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y en este caso la evolución de los estados, una matriz positiva definida de traza 1, evoluciona con el tiempo de manera que se debe satisfacer esta ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial. La operación que aquí aparece es un conmutador, o sea, es multiplicar ρt por h y restarle del conmutador, ¿verdad? Y aquí h es un operador que es esencial en todo esto, se llama hamiltoniano, ¿verdad? Es el que describe la evolución. En este caso, este es un sistema cerrado, es un sistema que no interactúa con el exterior. Es un sistema aislado. Desafortunadamente, los sistemas cuánticos, especialmente, difícilmente se pueden aislar. Entonces, en el caso cuando no es aislado, en el caso cuando un sistema es abierto, cuando tiene interacción con el exterior, tiene uno que usar una ley un poquito más general. Y esa ley más general está descrita aquí. Esta es la ecuación diferencial. Aquí L es un operador sobre estas matrices que actúa de esta manera. Aquí las gammas son constantes, ¿verdad? Las gammas son constantes. Y L son operadores. Entonces, hay que hacer este sándwich. Aquí la raya está denotando adjunto. Tiene un operador, su adjunto, y hacen el sándwich con ρ. Y aquí toman el producto del adjunto con el operador y hacen. Este es el anticomutador. O sea, aquí en lugar de tomar el conmutador, toman el anticomutador. Es decir, multiplican este por este y luego suman el producto de este por este. ¿Verdad? Entonces, es una ley que permite describir sistemas que no están aislados. ¿Verdad? Y especialmente si uno quiere describir la absorción de luz por las plantas, bueno, no puede ser un sistema aislado porque está absorbiendo energía del entorno. Tienen que describirse eso con una ley de este estilo. Este generador contiene una prueba.
esta que la profesionalidad también, es decir, el operador este es un operador, porque es una, la ley estamos viendo situaciones más general que la anterior, contiene a esta, ¿verdad? En el sentido de que tiene el mismo término del lado izquierdo, aparece este conmutador, pero aparecen términos más, estos términos adicionales, que tienen que ver con el efecto de la interacción con el entorno, justamente, la moderación de la interacción con el entorno. Estados sin variantes, nos van a interesar estados sin variantes, entonces, un estado sin variantes si permanece fijo al transcurrir el tiempo. Esta es la definición, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se calculan? Bueno, voy a mostrar que para calcularlo se tiene que resolver una ecuación. Obsérvese que si el estado es constante, permanece fijo al transcurrir el tiempo, a la hora de derivar, esta derivada da cero, puesto que se trata de una función constante aquí. Por otro lado, por la ley dinámica, esto tiene que moverse de esta manera, pero si el norte es constante, entonces es L de rho. De manera que L de rho tiene que ser cero. Es una condición necesaria. Y recíprocamente, si L de rho es cero, entonces uno ve que la función constante es la única función de esta ecuación. Entonces, esta es la ecuación que determina los estados invariantes. ¿Verdad? Tiene uno que resolver esto. Tiene que calcular el kernel de este operador, que es el operador que aparece aquí. Por supuesto, como hay matrices aquí de por medio, esta es una ecuación, se tiene más en mente, pero como son matrices, uno tiene que trabajar mucho para resolverlas, ¿no? Bueno, voy a pintar este concepto, que lo voy a usar. Voy a tratar de describir ahora la base física de estar atrás del modelo que voy a describir, ¿no? Estas son las cosas que se obtienen después de observar y lo que los físicos describen como la dinámica de la energía de excitación, ¿no? ¿Qué ocurre cuando una partícula con una partícula de luz, un fotón, incide sobre una pequeña célula? Aquí voy a estar considerando aquí estas células que tienen una propiedad especial, se llaman pigmentos. En el modelo se llaman pigmentos. Aquí vamos a considerar estas células que son fotosensibles, que se llaman pigmentos, ¿verdad? Entonces, cuando incide la luz, esta luz, este fotón es absorbido por el pigmento y ocurre un desequilibrio, digamos, un desequilibrio de ese pigmento. ¿Qué sentido es un desequilibrio? Bueno, absorbe luz y esta absorción. Están absorbiendo un electrón o varios electrones. Esta absorción hace que un electrón que está en una de las órbitas de mayor energía, ¿verdad? Se vuelva inestable, ¿verdad? Se vuelve inestable y simultáneamente un hueco en un nivel de energía más pequeño, ¿verdad? Se vuelve inestable también, de manera que la molécula es inestable. Y a esta inestabilidad, digamos, a esta desequilibrio en la desestabilización en la cantidad de energía, ¿verdad? El par formado por el electrón este y el hueco en el otro orbital, se le llama un excitón. Ese excitón se produce porque hay energía que está sobrando. Y para llegar al equilibrio tiene que transmitirse esa energía. Lo que ocurre es que esa energía puede transmitirse de una célula de un pigmento a otro, así como está descrito aquí. Esa energía es la que está descrita aquí, en este salto, y se puede transmitir de un pigmento a otro, ¿verdad? Y finalmente se puede llevar, o sea, si uno controla las transiciones de esta energía, puede describir el fenómeno de transporte de esta energía desde el pigmento que la absorbe hasta el centro donde se va a tomar las reacciones químicas que transformarán la luz en nutrientes de la planta. Este fenómeno de transporte lo voy a describir. Entonces, ese éxito viaja a través de varios pigmentos y viaja rapidísimo, ¿no? El tiempo que dura un éxito, o sea, esta desestabilización del pigmento, es del orden de miles de femtosegundos a nanosegundos. Para darse una idea, un nanosegundo es el tiempo que tarda la luz en recorrer 30 centímetros. Es rapidísimo.
estas divisiones. Bueno, entonces las interacciones electrostáticas permiten la transmisión, el transporte de esta energía, y durante ese transporte, no ocurren otras reacciones, como no hay emisión de energía tampoco. Bueno, aquí está el esquema de cómo. Ahora bien, aquí, de este fenómeno que estoy describiendo, hay muchas descripciones que no son cuánticas, que son clásicas. En particular existe una teoría que se llama empleada, entre otros, por este señor y sus colaboradores, pero es una teoría esencialmente clásica, ¿verdad? Y hay una cantidad considerable de trabajo experimental que habla de que quienes son responsables de esta transmisión, de esta transmisión de la energía, son precisamente las coherencias cuánticas, es decir, si lo decimos en términos de estados, si los responsables son estos términos de los estados, estos términos, no toda la diagonal. Y surgen varias preguntas. Se observa, se argumenta que en efecto el traslado de esta energía, el transporte de esta energía, tiene que ver con precisamente las coherencias y se transmite de los. Aquí se explica cómo es que se transmite de una molécula, de un pigmento a otro. Y la pregunta es: bueno, ¿qué tan relevantes son estas coherencias en el proceso de transporte? Por ejemplo, ¿sobreviven durante el transporte? Si se inicia en un estado que tiene elementos fuera de la diagonal no nulos, ¿qué pasa al final del proceso de transporte? ¿Se mantienen estos o no? En otras palabras, los estados estacionarios de este modelo de transporte tienen coherencias cuánticas no nulas o no, o son destruidas por este fenómeno. Lo que vamos a mostrar es que en este modelo podemos describir, en efecto, las coherencias cuánticas sobreviven. Ya describí un poco cómo es la notación, ¿verdad? No voy a insistir en esto, nada más recuerden que este es el espacio de matrices de Borel, con sus operaciones de producto y suma producto y toma de adjuntos. Voy a describir el modelo. El modelo es muy simple. Tiene cierta complejidad, por supuesto, pero aquí pongo los elementos más sencillos, ¿no? Los ingredientes son los siguientes. Hay un hamiltoniano, hay un operador que yo lo describo, una matriz que yo estoy describiendo. ¿Qué matriz es? La escribí por aquí adelante. Ahí está. Si quieren ser más, para ser más esquemáticos, ¿no? Aquí está. Es una matriz que tiene un cero en esta diagonal, un cierto valor positivo aquí. Y luego hay un bloque aquí en donde los elementos de la diagonal son todos iguales a epsilon 2. Otro tipo de energía, otro elemento, otro número positivo, y un bloque más, ¿no? Aquí puse este ejemplo, por supuesto que estoy pensando en general en matrices grandes, de tamaño de por n, pero este es un ejemplo sencillo. Hay entonces cuatro bloques, este, tercero y el cuarto, de diferentes tamaños, ¿no? Esto es lo que yo llamo un hamiltoniano degenerado. Entonces, esto está describiendo el primer bloque, este es el segundo bloque, este es el tercer bloque y este es el cuarto bloque, ¿no? Y aquí están las matrices escritas en nuestra. Otro ingrediente es el operador que llamamos de transporte. Está escrito así, este es el primer bloque, el segundo bloque, y aquí hay un operador incluso adjunto. En términos, creo que lo escribí por aquí. Sí, ahí está. Este es el operador de transporte. Tiene unos en esta parte, el bloque este es cero, el bloque siguiente es cero, pero fuera de los bloques, estas partes no son cero. Este es el operador, digamos, el más de transporte, ¿verdad? Y ese operador de transporte se genera a través de este operador Z, que depende de ciertas escalares, ¿qué? Que tienen en general solo estas propiedades. La suma sobre la primera coordenada, tomando la segunda fija, la segunda en este rango, se suma la primera y entonces uno debe obtener cero. Estos productos deben dar aquí una matriz diagonal, ¿verdad? Es decir, la suma sobre la A y la B prima permanece fija. Y esta otra propiedad. Uno puede conseguir números que hagan eso, ¿verdad? Aquí tiene una elección.
Este es el caso general. Se toman estos igual a 1 para cuadro mismo y toman estos de esta manera, tomando esta exponencial, ¿no? Aquí la exponencial completa, la I aparece ahí, etc. De manera esquemática, la G se puede seleccionar así. Este es el caso cuando N es 4 y N es 6. Se puede seleccionar así. Estos son los que se llamamos coeficientes de interferencia. Entonces, con esto, ¿verdad? Seleccionando el H, como lo dije, como esta matriz, seleccionando como T a este, ¿verdad? Vamos a escribir el modelo. Hay ciertas relaciones que no me voy a limitar, no tiene caso hablar de esto. Ciertas propiedades algebraicas. Voy a describir ahora el generador, el L que aparecía por allá, con lo cual hay que calcular el kernel, que vale que calcular el número. Entonces, para esto, para describir el generador, hay que describir primero un cierto conjunto que se llaman las frecuencias de Bohr, que son todas las diferencias entre los niveles de energía. Aquí la hipótesis es que el epsilon 3 es el nivel de energía más bajo, no nulo, y el epsilon 1 es el mayor, y el epsilon 3 es el medio. Entonces, usualmente las transiciones se dan del nivel más alto a los niveles más bajos. Pero bueno, ya ahorita van a ver cómo vamos a tener transiciones. Vamos a tener transiciones desde este nivel hacia el nivel 2, y hacia el nivel 3, y hacia el nivel 0. Estas transiciones se van a dar con ciertas frecuencias. La frecuencia, por ejemplo, para transiciones de este nivel a este, se dan con esta frecuencia. Es decir, la frecuencia de la radiación que se emite. Es esta. Para transiciones entre estos dos niveles, esta es la frecuencia, y para transiciones de aquí para acá, la frecuencia es esta. Hay otras frecuencias más que no van a ser importantes. El generador está escrito aquí, es una de tres matrices, esencialmente, que describen las transiciones. Por ejemplo, este término describe las transiciones del nivel epsilon 1 al nivel epsilon 2, del estado este a los estados estos. Ahí son degenerados. Aquí tengo una descripción de esto. Aquí hay una descripción. El nivel de epsilon 1 es el más alto, entonces va a haber transiciones a este lugar. Las transiciones hacia estos estados, ese es un experimento degenerado, de manera que aquí hay varios estados con la misma energía de epsilon 2. ¿Verdad? Hay varios. La transición se da desde aquí hacia alguno de los de aquí. Este es el primer generador. El segundo generador lo que hace es describir las transiciones de este nivel, epsilon 2, al nivel epsilon 3. Se puede dar en esta dirección hacia cualquiera de los estados con energía epsilon 3, que también es degenerada. Pues hay varios aquí. Y hay otro generador que describe las transiciones de aquí para acá. Ahora, aquí hay, en el modelo uno puede seleccionar los parámetros, las Gs esencialmente, de manera que, por ejemplo, para transiciones de epsilon 3 hacia abajo no haya regreso. Es decir, estas funciones como sumideros. ¿Verdad? Una vez que la energía llega aquí, se hunde hacia el epsilon 0, no regresa. Igualmente, puede seleccionar las genes de manera que no haya transiciones del nivel más alto al nivel 3. O sea, que no haya transiciones directas de aquí para acá, sino que vengan todas a través del epsilon 2. ¿Verdad? Estas cosas se seleccionan con la mano, está modelando con la mano. Y estos son los generadores que describen eso. Las frecuencias 4, 5 y 6 no juegan un papel, o sea, selecciona uno las constantes que es, de manera que estas frecuencias, no hay transiciones entre con estas frecuencias. ¿Verdad? Aquí está la descripción, entonces. En cada una de esas transiciones actúa un generador. Ahora bien, el modelo que estoy describiendo no corresponde exactamente con este dibujo, porque en realidad corresponde más bien con este otro. O sea, hay los cuatro niveles de energía, este es el más alto, este es el siguiente, y este es el siguiente, este es el nivel base, ¿verdad? Vamos a pensar que este es el nivel en el que se encuentra el lugar donde se va a almacenar la energía. Y lo que estamos haciendo es transportarla del nivel epsilon 1, que es el más alto, hacia este. O sea, este nivel se ve afectado por la interacción con el entorno, por la incidencia de luz, ¿verdad? De manera que transmite energía hacia el nivel
el siguiente, luego al siguiente, y luego se va al centro donde se almacena la energía, al centro de almacenamiento. ¿Verdad? Bueno, entonces uno quiere calcular estados estacionarios para este modelo, es decir, tiene que resolver la ecuación L de no igual a cero que describí hace ratito. Por aquí está todavía. ¿Cómo va a resolver? Voy a describir aquí algunos casos. Así se ve en el caso cuando M es 1.
parecer había sido que no estoy bien. Y aquí se ve el caso más simple, cuando N es 3 y N es 1. En ese caso, este es el hamiltoniano. El estado vive aquí, conmuta con el hamiltoniano. Y tiene este, el estado invariante es este, es decir, cuando ocurre la evolución, al moverse con el tiempo, este estado no cambia. Este estado no cambia. Fíjense que hay elementos fuera de la diagonal de los nulos, estas son coherencias cuánticas, y por lo tanto, la pregunta aquella de si las coherencias cuánticas son las líneas de la evolución de este transporte de energía, la respuesta sí va a analizar. Esto sobrevive. Entonces, esta es una respuesta que se da calculando los estados estacionarios del modelo. Bueno, esencialmente esto es lo que puedo seguir hablando si tengo tiempo. Cinco minutos más tarde. Bueno, entonces he escrito un modelo en donde lo que se hace es transportar energía, ¿verdad? O sea, la energía, lo primero es que incide sobre un pigmento de una molécula que se llama pigmento de una planta, ¿cómo se transmite? Eso es lo que hemos modelado. Y lo que se ha demostrado es que en este transporte, las coherencias cuánticas, o sea, la información cuántica, sobrevive. O sea, que es un proceso esencialmente cuántica. Voy a presentarles otro modelo. Un modelo en donde es muy parecido al anterior, pero tiene la siguiente peculiaridad. Este modelo no tiene un estado inicial por acá, el epsilon, el estado de la temperatura, el que antes se llamaba epsilon 1, no hay. Hay nada más un estado, un nivel degenerado del epsilon 2, donde hay n menos un estado con ese nivel de energía. Un nivel, un sumidero, ¿sí? Y sí se valen las transiciones de aquí para acá. Entonces, este es otro modelo de fotosíntesis en realidad. ¿Verdad? Este es un modelo en el que lo que se buscaba era estados que se llaman oscuros. No es decir, ¿quiénes son los estados oscuros? Este es el hamiltoniano en este caso. Estas son las frecuencias de Bohr. Este es el vector de desplazamiento máximo. Los responsables de sus nombres son Osiris y Borovich, que son dos físico-matemáticos rusos. Ellos le llaman el vector canónico brillante a este y el vector canónico a este otro. Esto se juega un papel importante. Entonces, se describe el modelo similar al anterior. Estas son las transiciones, ya las que les mostré. Este es el estado base, el centro de almacenamiento de energía. Y bueno, los estados estacionarios en este caso, voy a tomar nada más el caso. Aquí está, se describe en estas ecuaciones muy complicadas, pero voy a darles solo un ejemplo. Este es un ejemplo. Este es un estado estacionario. Otra vez las coherencias cuánticas sobreviven, ¿verdad? Y a ese tipo de estados, estos dos colegas les llaman estados oscuros porque tienen la propiedad de que son ortogonales a los estados, al estado puro, tiene esa propiedad. Son ortogonales con el producto que se llama Hilbert-Schmidt, que es un cierto producto interior de matriz, ¿verdad? Los estados oscuros corresponden al valor lambda igual a 0 y lo que muestro aquí es uno de ellos, ¿verdad? De manera que el modelo que ellos describen, en efecto, tiene la particularidad de que existen estados puros estacionarios y eso es algo importante que ellos habían pronosticado sin demostración y nosotros demostramos eso, ¿verdad? Entonces, como corolario les presento cualquier estado para este último modelo, tiene esta descomposición espectral, aparece un estado oscuro allí, un estado brillante, hay una combinación lineal convexa de estos dos, o sea, el estado se distribuye en esto, entre estos dos y estas proyecciones, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que les quería para les dejo aquí mis referencias. Muchas gracias.
Lambda distinto de cero te dan estados oscuros.
lambda, cuando lambda distinto de cero, te dan estados entre, oscuro y claro, ¿no? O sea, combinaciones lineales convexas. Lambda igual a cero corresponde con oscuro totalmente. Lambda igual a uno con brillante totalmente. También en el primer tema que puso, la matriz de transporte T lo que aparece como T subíndice N. Ah, sí, esa es una notación. ¿En dónde está? En el primer teorema de sí, esta es una notación. Esto quiere decir bueno, lo que valora es transporte aplicado al enésimo elemento de la base. Es una notación nueva. Pensé que estaba. No, no está. Es una notación. ¿Por allá otra pregunta? Sí, no sé si la pregunta es un poco fuera de contexto, pero ¿no hay alguna forma de, utilizando este conocimiento, producir un material con estas mismas características de manera sintética para poder producir, por ejemplo, celdas solares o algo? Eso es lo que todo el mundo anda tras eso justamente, ¿no? Tras capturar luz, almacenar y utilizarla, ¿verdad? Hay mucho más luz que petróleo en el mundo. La radiación solar es inmensa, ¿no? Es una cantidad inmensa. Si uno logra realizar el proceso de fotosíntesis de manera artificial, ¿no? Bueno, sin gente, resuelto muchos problemas con energía, ¿no? Es una cantidad, la radiación solar es inmensa, es una cantidad grandísima de energía. Pues precisamente, tras esas cosas andan la gente. Y esa es la intención. Tengo dos. Me va a decir, la matriz de transporte es la misma para la fase brillante como para fase oscura. La matriz de transporte es la misma para la fase oscura como la fase brillante. El segundo modelo, ahí no es explícita la matriz de transporte, es la misma. Sí, ahí no la escribí explícitamente en este modelo, pero sí es la misma. Y la segunda pregunta que tengo es, cuando tiene los excitones, ¿sí? Se va a hacer partículas como se van a la planta, se conserva como toda la energía hasta que se lleva en el lugar donde se lleva la excitina. Sí, pero sobrevive un poquito. Un excitón sobrevive, viste, ¿no? Miles de femtosegundos a nanosegundos, ¿no? Un poquito. Sobrevive un poco, la vida es muy pequeña. La respuesta es sí, pero un poquito. Ok, otra pregunta. ¿Existen modelos para la visión humana? No sé. Había otra pregunta de esto.